Los ejércitos quedarán devastados. Abre la puerta, muchacho. Órdenes de Valerian, señor. Nada de visita. Abre la puerta. El protocolo de prueba comenzará en 2 minutos. Aprovechen esta prueba al máximo. Es la última.
Denos un minuto. Muy bien. Nos vamos de este lugar esta misma noche, querida. Bien. Luego podremos ir a buscar a Mengsk. Olvídate de Mengsk. Olvídate de todo. Esto se trata solo de nosotros dos. Hasta que Mengsk deje de respirar, no puede existir un nosotros. Moví cielo y tierra para traerte de nuevo, Sara. No puedo ver cómo echas todo a perder solo por venganza. Comenzando fase de prueba 2. Nunca dejé de creer en ti, Sara. No dejes de creer en nosotros. Segunda fase de prueba, comenzando. ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valerian? Ya te lo dije, no recuerdo nada de haber sido la reina de las cuchillas. Tenemos que descubrir cuánto queda del mutagen Zerg en tu sistema. Aprecio que cooperes, Kerrigan. ¿Siempre encierras a las personas que cooperan en celdas de contención? Cuando sepamos que es seguro, abriré tu puerta yo mismo. Ahora, ¿tu mente percibe algo? ¿Puedes comunicarte? Un obrero. ¿Realmente me estás pidiendo que tome el control de una mente Zerg? ¿Tienes idea de lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un ambiente seguro. Intenta ordenarle al obrero que mute en un larvario. El larvario es la estructura central de una base Zerg. Esparce talo para que se puedan construir otras estructuras. El larvario también produce larvas que pueden transformarse en más obreros o en otros tipos de criaturas Zerg. Cuando uses larvas, el larvario las reabastecerá con el correr del tiempo. Muy bien, Kerrigan. Enviaré más obreros a la cámara de pruebas. Intenta ordenarles que recolecten esos recursos. Lo estás haciendo bien, Kerrigan. ¿Puedes engendrar más obreros? Necesito un amo supremo para transformar cualquier otra cosa. Entonces hazlo. Un amo supremo no nos traerá problemas. Los Zerg usan amos supremos para generar más suministros. El máximo actual de suministros aparece en la esquina superior derecha de la pantalla junto con la cantidad de suministros que estás usando. Si no tienes suficientes suministros disponibles, no podrás engendrar una unidad. Excelente. Tenía pensado parar aquí, pero sigamos un poco más. Intenta transformar un obrero en un estanque de engendración. Te das cuenta de que esto va a terminar mal, ¿no? Tenemos un ambiente controlado. El estanque de engendración está listo. Deberías bajar a la cámara de pruebas e inspeccionarlo. Veo bien desde aquí arriba, gracias. Creo que es suficiente por hoy. Buen trabajo, Kerrigan. Si crees que eso fue un gran trabajo, espera a ver esto. Crearé algunos serguesnos. Necesitas más amos. Kerrigan, ¿qué estás haciendo? Poniendo a prueba tu ambiente controlado. Minerales insuficientes. ¡Detente! ¡No te pedí que crearas serguesnos! Eso es lo gracioso de los Zerg, Valerian. Nunca hacen lo que uno espera. Detengan el experimento. Envíen sentibots para limpiar esas celdas de mantenimiento. Bloqueen el subnivel y enciendan el erradicador. Nada saldrá de este lugar. Quizás si destruyo tu lindo erradicador, entiendas que no puedes controlar a los Zerg.
nivel. Tienes suerte de que no haya muerto nadie, Kerrigan. La suerte no tuvo nada que ver. Quizás ahora entiendas lo peligrosos que son los Zerg. Los enviaré de nuevo a sus corrales. Te lo agradezco. Voy a abrir tu celda ahora mismo. Puedes unirte a mí si quieres. Y quizá la próxima vez puedas conseguir tu objetivo sin destruir la mitad del complejo. Hiciste un desastre allí, Sara. ¿Ya te lamentas de haberme vuelto a traer? Nunca. Me enteré de lo que sucedió con tu amigo Tychus. Lo siento. Él hizo una elección. Yo hice la mía. Tal vez tendría que haber dejado que me matara. Asesiné a millones siendo la reina de las cuchillas. Esa no eras tú, Sara. Olvida el pasado. Concentrémonos en salir de aquí. Me preparo y te encuentro aquí en una hora. Está bien. Eso suena bien. Mi nave está lista para partir. Voy en camino. Peligro. Fuerzas del dominio en sectores 3, 4 y 6. Sara. Todo el personal debe evacuar. Aquí no va. Comiencen el escaneo. Encuentren a Kerrigan. Equipo Bravo, entendido. Siente. Contrólate, cariño. Equipo Bravo, responda. Equipo Bravo. Todas las unidades al sector 6. Vamos, vamos. Debemos irnos. Pasó mucho tiempo. Es como andar en bicicleta. Sí, es como andar en bicicleta. ¿Me copias, Jim? Te copiamos. Kerrigan, me alegro de que estés viva, pero estamos alejados de su posición. Tendrán que pelear para salir del laboratorio y llegar a la estación del tranvía. Eso nos llevará a la nave de Jim. Entendido, Junior. Podemos hacerlo. Te escucho. Avanzando. Adelante, Valerian. El camino principal está bloqueado. ¿Puedes abrir la puerta lateral A12? Sí, pero deben estar listos porque los especímenes Zerg se escaparon en el ataque. Sí, los percibo allí abajo. Pero no creo que deba volver a controlarlos. No te pediré que hagas eso. Los manejaremos. La puerta se abrirá en 3, 2, 1. Voy para allá. Tenemos trabajo. ¡Demasiados Zergestos! Te escucho. En la misma sintonía. Avanzando.
Corrigan, mis fuerzas tomaron el control del centro de seguridad. Vamos a cerrar este complejo. No compliquen las cosas y ríndanse. ¿Tenemos? Me recuerda a los viejos tiempos. Aunque ahora tengo el pelo más canoso. Y yo tengo el pelo más estilo Serg. Sí. Lo logramos. Bien. Sigan avanzando. Están por sellar el área. Tenemos trabajo. ¡Lo logramos! ¿Te sorprende? ¡Sigan avanzando! Queda solo una puerta entre ustedes y la estación de tranvías. Te escucho. Percibo muchas tropas del dominio en la próxima sala. Parece que la tendremos difícil. Tienen Serg enjaulados. Podemos usar esta consola para liberarlos. O podemos usarla para activar las defensas de gas. Bien. Te escucho. El gas no los mató a todos. Bueno, ahora la cosa está más pareja. Ataquemos. Escaneando. Lo logramos. El tranvía está a punto de salir. Estamos en plena retirada, Jim. Estoy en camino al Hyperion. Afirmativo, Valerian. Salúdennos cuando estén en el puente. Solo tú y yo, Jim. Vamos. El dominio está desplegando una especie de mecha pesado en la plataforma. ¡Muévanse! Tenemos que resistir hasta que se complete la evacuación. Ya casi llegamos. Sigamos a estos soldados hasta el acceso. Avanzando. Te escucho. Bien. Arcángel en posición. Tengo la plataforma asegurada. Todas las fuerzas del dominio, sigan avanzando. Nosotros y el transbordador. ¡Mierda! ¡Sara! Encontraré otra forma de llegar hasta ti. Será mejor que te apures o mataré a esta cosa sin ti. Te escucho. Combatiendo al enemigo. Te escucho. Apresúrate, Jim. Creo que se acerca otra oleada. Sara, tengo el camino bloqueado. No puedo llegar a tu ubicación. Toma mi nave y vete. Acabamos de reencontrarnos. No te voy a abandonar. Raynor, Kerrigan, estoy en el Hyperion. Estamos dirigiéndonos hacia el punto de encuentro. ¿Cuál es su estado? Kerrigan tomará mi nave de transporte. Necesito salir de aquí. Comprendo. Enviaré un equipo hacia tu posición. No lo arruines, Valerian. Kerrigan, nos vemos en el punto de encuentro y lamento no haberte escuchado antes. Es demasiado tarde para pedir perdón, Valerian. Jim, tomaré tu nave, pero si te matan, estarás en un grave problema. Sí, señora. Entendido. Jim, están llegando refuerzos del dominio. El Hyperion está recibiendo muchísimo daño y mi equipo no puede llegar hasta tu posición. Entendido. Lleven al Hyperion al punto de encuentro. Buscaré otro camino para salir de este mundo. Nos vemos ahí. ¡Nova! Vaya, vaya. Jim Raynor. Si me hubieras ayudado con mi problema de Tosh, quizás habría mirado hacia otro lado mientras te escapabas. Pero tomaste una mala decisión. Muy bien, rubiecita. Inténtalo. Jim. Jim. ¿Dónde está Jim? No.
Pudimos rescatarlo. Valerian. ¡Lo abandonaste! ¡Retírense! Déjalo ir, Kerrigan. Valerian está con nosotros. No existe un nosotros. IAE negativo. Múltiples hostiles dentro del perímetro. Desplieguen los escuadrones de respuesta táctica del número 3 a 9. Ruptura de casco. Cuaderna 7. Julieta. Maniobra defensiva Delta 4. Preparen todas las estaciones para el salto. Nadie va a ninguna parte hasta que vea a Jim. Escudos en 30. Falla inminente. Flota del dominio. Aquí el Hyperion. Alto el fuego. El príncipe heredero Valerian está a bordo. Es capaz de sacrificar cualquier pieza del tablero para tomar a la reina. Tenemos que saltar ya mismo. Haremos que se alejen y luego nos reuniremos con Jim. ¡Sara! ¡Tenemos que trabajar juntos! Haz lo que quieras. Yo buscaré a Jim. Kerrigan, antes de saltar, Hyperion detectó varias señales del dominio que se dirigían a la superficie. Te van a dar una cálida bienvenida ahí abajo. Escaneando, se detectan fuerzas del dominio y un colmenar Zerg. Sí, debe haber una vieja colmena aquí. Estoy más preocupada por el dominio. Equipo de tierra, aquí la flota. ¿Cuál es tu estado? Flota, nuestra base está lista. Cañón de pulso Draken casi en línea. Afirmativo. Eliminen a los rezagados cuando se transposicionen a estas coordenadas. Volveremos por ustedes. Cambie fuera. Ese cañón derribará a la nave de Jim en cuanto él entre en órbita. Ni siquiera se dará cuenta. Fijen el rumbo hacia el colmenar, Zerg. Necesito un ejército. Percibo una mente controlando a esta colonia. ¿Quién eres? Mi reina, soy Naktul, una madre de colonia. Usted nos creó para extender su control sobre el enjambre. ¿Ha regresado con nosotros? No he regresado ni soy tu reina, pero necesito a tu colonia ya mismo para destruir el cañón de Erran. La mayor parte de mi colonia está conmigo. Puedo enviársela, pero llevará tiempo. Entonces envíalos. Cuando lleguen, destruiremos ese cañón antes de que llegue Jim. Mientras tanto, prepararé esta colmena para el combate. El dominio debe haber rastreado mi nave y me estarán buscando. ¡Están a sus órdenes, mi reina! Perfecto. Ahora vayamos a su base y destruyamos ese cañón antes de que llegue Jim. ¡Acaba con ellos! ¡Hemos destruido el cañón! ¡Los Terran están huyendo a sus naves! Mátenlos a todos. Nadie sale vivo. ¡Sí! ¡Finalmente la reina ha regresado! ¡Maten a los Terran! ¿La reina? Tienes razón. Estaba volviendo a hacer algo que... Tengo que salir de aquí. Esperaremos su regreso.
¿Jim? ¿Estás en esta frecuencia? ¿Jim, estás ahí? Estoy en el punto de reunión. Aquí todo está despejado. Estuve pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro dentro de mí, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches ahora. Interrumpimos la programación habitual para traerles estas noticias. El infame rebelde Jim Raynor fue capturado ayer durante una redada audaz. Lo interrogaron y lo ejecutaron rápidamente. Estas fueron las palabras del emperador Menx. Orgullosos ciudadanos del dominio, al fin nuestra pesadilla ha terminado. El terrorista y anarquista Jim Raynor ha muerto. Con su muerte llega una nueva era de paz. Los protos se retiraron de nuestro dominio y la amenaza ser ha desaparecido. El enjambre ser que está destruido y sin nadie que lo guíe. Pronto erradicaremos hasta el último ser de Carbonis. En pocas palabras, hemos triunfado. Nuestra paz y seguridad están a salvo. Buenas noches, mis fieles súbditos. Navegación en línea. Destino, espacio CERC. Confirmar. Confirmado. Las transmisiones del dominio interceptadas indican que el enjambre Zerg se ha dividido en facciones. Una madre de colonia de nombre Nafash llevó a su colonia al satélite congelado de Calder. Los informes indican presencia protos allí. Es muy probable que Nafash esté combatiendo contra los protos por el control de Calder. Se cree que su colonia tiene organismos Zerg altamente evolucionados y peligrosos. Por eso estoy aquí. Me aceptarán como su reina. O empezaré a matarlos uno por uno hasta que lo hagan. ¿Qué eres? Soy Isha. Su majestad almacenaba todas sus ideas, pensamientos y planes dentro de mí. ¿No me recuerda? Sí, te recuerdo. Y hay algo más importante. Tú me recuerdas. Usted es la reina de las cuchillas. Obedeceré. Perfecto. Invoca al enjambre y prepáralo para adentrarnos en Korhal. El enjambre está disperso y no responderá a su llamada. La mayoría de los Zerg de Calder está a las órdenes de la madre de colonia Nafash, que busca crear su propio enjambre. Mientras ella viva, el enjambre estará dividido. No por mucho tiempo. Llévanos hacia la superficie. Evoluciona enjambre, cruza cadenas y secuencias. Sirvió a Mente Suprema, luego sirvió a la Reina de las Cuchillas. Ahora te sirve a ti.
Yo soy la reina de las cuchillas. Diferente. Examinando cadenas genéticas, reina de las cuchillas era eficiente, cualidades ser antiguas, influencia Terran pobre. Infectada con más materia Terran. Extremidades de diseño malo. Puedo mejorar. Devolveré mejorada. Único objetivo: evolucionar enjambre. Buscar perfección en todo. Trabajo en el foso de evolución. Puede revisar mi trabajo aquí. Enjambre sufriendo en este satélite. Creí que habías hecho a mis Zerg más fuertes. Caldir frío como espacio profundo. Más que Leviatán, no hay razón para especializar enjambre para ese frío. ¿Es una excusa? Desperdicio crear adaptaciones innecesarias. Complejidad mala. No necesitábamos antes. Necesitamos ahora. Buscaré fauna local. Esencia útil para adaptación de enjambre. Hazlo. Nafash movió su colonia a estos valles gélidos para combatir a los protos. Se desconoce si se unirá a usted voluntariamente. Este satélite tiene pozos de frío intenso llamados tormentas de destello gélido. Se aproxima a una de esas tormentas. Las temperaturas bajarán tan rápido que casi toda la energía térmica se perderá. La tormenta pasará rápido, pero mientras dure, sus tropas quedarán congeladas. Percibo criaturas autóctonas cerca. Sus matriarcas tienen una esencia poderosa que puede ayudarnos a adaptarnos a este frío. Llegó el destello gélido. Sus tropas están congeladas. Estos Ursadón, liderados por una matriarca, esencia fuerte. Una vez que esencia local esté asimilada, el enjambre resistirá destellos gélidos. El destello gélido está terminando. ¿A quién te pregunto? Avanza. El enjambre nunca... Esencia asimilada. Enjambre resistente a destello gélido. Excelente. Y ahora puedo percibir el colmenar de Nafash cerca. Cucarachas dañadas pueden enterrarse, recuperar vida. Terminemos con esto de una vez. La colonia de Nafash. Los protos deben haberlos destruido. Despertaré a este colmenar en nombre del enjambre. Los protos percibieron el despertar. Son conscientes de nuestra presencia. La reina de las cuchillas. ¿Pero qué te ha sucedido? Humana y frágil. Protos. Me preguntaba cuándo aparecerían. Debemos informar a Shakuras. Enviarán a la Armada Dorada. Te destruirán. Isha, dime que los protos están fuera del rango de Shakuras. Lo están, mi reina. Sin embargo, los protos tienen espiras de enlace sionico que pueden amplificar su comunicación sionica. Entonces destruiremos esas espiras antes de que los protos puedan activarlas. Destello gélido aproximándose. Los protos serán vulnerables hasta que acabe. Los protos están indefensos. ¡Ataquen ya! Interpone mi camino. Nafash, no tenía muchas esperanzas de encontrarte con vida a esta altura. Los protos van a pagar por tu muerte una y otra vez. El enjambre nunca descansa. Nada se interpone en mi camino. En marcha. Destruyeron las espiras. Retirada. La expedición Protoss no podrá ponerse en contacto con Shakuras. Ahora tendrán que vérselas con nosotros. Capturamos a una prisionera en los páramos y la sometimos, mi reina.
Dice ser una investigadora. No les ordené tomar prisioneros. Avatur lo pidió. Quiere diseccionarla. ¿Qué sentido tiene? No podrá usar material genético, Protoss. Le gusta probar. Mejor, manténla con vida. Podría encontrarle una utilidad. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Estudiamos este satélite para saber si se puede alterar su rotación y mejorar su clima. ¿Entiendes? Somos simplemente colonos. Y tú nos estás matando. Sí. Y si te dejo vivir, llamarás a tu armada dorada y ellos me matarán. ¿Matar a miles para salvarte? ¿Así es como justificas todo esto? No justifico nada. Aquí no hay moral que valga. Tu gente mató a miles de millones de Zerg. Todos tenemos sangre en las manos. Es posible que haya más en las mías que en las tuyas, pero las dos somos asesinas. ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos, revirtiendo a biomasa. Proceso lento. Al menos haz que dejen de sufrir. Esfuerzo desperdiciado. Criaturas morirán pronto. Dolor irrelevante. Cuando dices cosas como esas, Avatur, casi me acuerdo de ti. Y siento odio. Ira, producto de adrenalina, respuesta al estrés, amenaza inminente, no amenaza para ti, no ira. Seré yo quien lo juzgue. Los Protoss todavía intentan informar a Shakuras de nuestra presencia. Están preparándose para enviar transbordadores a través de la red de transposición hacia Shakuras. Los Protoss están preparando transbordadores para el lanzamiento. Un conducto de transposición. Percibo millones de mentes Protoss del otro lado. Shakuras. Si solo un transbordador logra atravesarlo, podrán alertar a Shakuras. ¿Lo destruimos? No, se darían cuenta. Nuestra única opción es impedir que los transbordadores lleguen al conducto. Los hidraliscos de la paz. Avatur, asimila su esencia al instante. Hidralisco reconstituido. Se puede transformar a partir del larva. Necesito más hidraliscos para destruir estos transbordadores. Destruyeron todas las plataformas de lanzamiento. Los Protoss están incapacitados. Bien. Los conductos de transposición ya no les sirven de nada. Lo logró, mi reina. Se acabó la amenaza Protoss. No hemos logrado nada hasta que todos ellos hayan muerto. Siento el odio de mi reina. Ardiendo como una estrella. Pero hay algo detrás de ese odio. No lo comprendo. Es dolor, Isha. Hay momentos en los que ni siquiera el odio puede protegerme de mis recuerdos. ¿De un enemigo que le hizo daño? No. Recuerdos de tiempos mejores. De un amigo que ya no está. No es necesario que lo hagas. Podrías irte, alejarte de este satélite antes de que llegue la Armada Dorada. No puedo escapar. Ahora lo sé. Mis enemigos nunca dejarán de buscarme. Lo único que puedo hacer es luchar. Entonces nunca habrá paz. ¿Paz? Los Protoss han lanzado un navío desde el lado oscuro de Kaldir. Todavía podemos percibir su presencia, pero se nos está acabando el tiempo. Una de tus naves escapó. Entonces solo te resta esperar a la Armada Dorada. Tu muerte será rápida. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por masacrar a mi gente? Por lo que debo hacerte. Tus amigos pueden percibirte. Saben que dejaron a alguien abandonado. No. Pero no te pueden transposicionar a su nave, porque los estoy bloqueando. No. No. Pero si dejo caer el velo. No me transposiciones, Templar.
Mario. ¡Solo! ¿Dejó que los otros protos se la lleven? Ella será su muerte. Tengo que advertir al Templario. Ahora. Escucha atentamente. Esta nave encierra muchos peligros. Sigue mis órdenes y ocúltate en las sombras. Consumirás y crecerás. Infesta esta nave y mata hasta el último protos que encuentres a bordo. Detente aquí. Esta área es a prueba de curiosos. Evoluciona. Crece. Comando Inasa. Eres Niadra. Y este es tu propósito: engendrar una colonia y destruir a los protos. Mátalos a todos. Vivo para servir. Maten a estas criaturas. Puedo consumir su biomasa y usarla para hacer crecer nuestra colonia. Los Zerg se han infiltrado en nuestro navío. ¡Guerreros, destrúyanlos! Advertencia. Intrusos en la unidad de transposición. Evacuar inmediatamente. ¡Deténganlos! Los Zerg no pueden llegar a las cámaras de estasis. ¡Qué amigo! Soy Niadra. Explosiones se detuvieron. Espera, noto una alteración en la cámara de adelante. Emergencia. Falla de energía detectada. Despertando guerreros protos de su estasis. La nave los trajo tan lejos como pudo. Preparen las cápsulas de escape. Destruye las cápsulas de escape antes de que despeguen. Los protos no deben llegar a Shakuras. ¡Ataquen ya! ¡Tenemos que darles tiempo a nuestros hermanos! ¡Están preparando más cápsulas de escape! ¡Destrúyanlos! No temo a ningún enemigo, porque el Kala es mi fuerza. Los protos están acabados, mi reina. Mi reina, ¿puede escucharme? Estamos solos. La reina de las cuchillas nos ha dado un único objetivo: destruir a los protos. Estaremos preparados. Serviremos otra vez. Ya no hay vuelta atrás. Yo no entiendo. Los protos nunca perdonarán lo que hice aquí. Si al volver a convertirme en humana se calmaron sus miedos, ahora tienen otras razones para temerme. Sí, pero no voy a esperar a que vengan por mí. Atacaré primero. Seratul.
Estuve en el origen de todo. He aquí, Zerus, el lugar natal de los Zerg. Aquí evolucionaron los Zerg. Y aquí, el Señor Oscuro los alteró. Los que quedaron abandonados son los Zerg primigenios. Pelean. Matan. Evolucionan. Exactamente lo que tú debes hacer, si sobrevives. Zerus, el lugar natal de los Zerg, se encuentra mucho más allá del sector Coprulo, donde ningún Terran se ha aventurado. Debes ir a ese lugar ancestral, Kerrigan. Descubre sus secretos y toma su poder. Zerus te trajo hasta aquí. Mi deseo de ver a Menx muerto me trajo aquí. Estos Zerg me ayudarán a destruir Korhal. Debes dejar que Zerus te transforme, Kerrigan. La guerra final se acerca y hay poco tiempo. No tengo que hacer nada. No seré un peón en tus profecías. Pero harías lo que sea por venganza. Lo que sea. Eso será suficiente. ¿Por qué me ayudas, Zeratul? Tienes más razones para odiarme que la mayoría. Los Elnaga quieren que vuelvas a ser la líder del enjambre. Sabes que no creo en tus profecías demenciales. No necesito que me creas. Sirvo a un bien mayor, aunque signifique ganarme el odio de mi propia gente. Ahórrate la autocompasión, Zeratul. Todos tenemos que hacer las paces con nuestras decisiones. Hice las paces hace mucho tiempo. Cuando terminemos aquí, regresaré con mi gente y aceptaré su decisión. Todos tenemos que pagar por nuestras acciones algún día, y creo que tu día está por llegar. Los Zerg primigenios están agitados con nuestra presencia. Están reunidos en este preciso instante, preparándose para destruirnos. Percibo algo. Una conciencia ancestral dormida. El ancestral. Un Zerg primigenio que presenció la creación de la mente suprema. ¿Quieres que lo despierte? ¿No? Si realmente buscas el poder de Zerus, necesitarás al ancestral. Mi reina, hay primigenios enemigos agrupándose cerca. Nos van a atacar. Quieren impedir que hables con el ancestral. ¿Cuál es tu plan? Lo que mis enemigos más temen, como siempre. Estás en el camino. Y ya no me necesitas. No nos volveremos a ver, Kerrigan. ¿Con qué este es el ancestral? Para despertar a esta criatura, debemos alimentarla. Aquí hay mucha biomasa. Mataremos a estos Kilgor y enviaremos obreros para que recolecten la carne de sus cadáveres. Cuando el obrero haya terminado de recolectar, llevará la biomasa al ancestral. ¡Ahora habla, Brak! ¡Estás en mi territorio, ser corrompida! ¡Devoraremos tu carne! Advertencia. Una fuerza de voladores primigenios ser se prepara para atacar el Colmenar. Lo tenéis todo reconstituido. Mis
para sus ejércitos. Destruirán guardianes primigenios. Fuerzas primigenias se están agrupando cerca. Es probable que ataquen otra vez. Que lo intenten. Este es el fin, ser corrompida. ¡Te mataré yo mismo! ¡Defiendan el colmenar! En marcha. Sacrificaré todo para alcanzar mi objetivo. Y tú me ayudarás a lograrlo. Tu enjambre lleva la marca de Amón. El Zelnaga caído que vino a Zerus hace mucho tiempo. Usó a los Zerg como armas y se los llevó. Pero algunos permanecimos ocultos, ignorados. Nos multiplicamos. Nos mantuvimos puros. Si buscas nuestro poder, tienes que convertirte en un ser primigenio. Tienes que purificarte. Los primigenios dicen que el enjambre está corrompido. ¿Qué nos hizo Amón el Zelnaga caído? Deseaba nuestra fuerza, nuestra habilidad para robar esencia. Pero nosotros éramos independientes, no le obedecíamos. Y por eso unió a los Zerg a una voluntad arrolladora. Perdieron su identidad y se convirtieron en sus esclavos. La mente de Colmena, ¿esa es la corrupción de Amón? Así es. Y es un terrible destino para un ser primigenio fuerte. Viaja a la cuna de los Ser. Allí te pondrán a prueba. Puede que te despedacen. Pero si tu ira es suficientemente fuerte, el poder de Zerus será tuyo. Has venido a este lugar en busca de poder. Poder para matar a Mensk. Dime qué debo hacer. El poder es incluso más antiguo que yo. Y su costo es alto. ¿Qué sacrificarás para conseguir tu venganza? Todo. Debes sentir el poder. Te llama. Ve con él. Los Zerg primigenios han sido alertados de su llegada. Están viniendo por usted. Avatur, envíame la criatura en la que estuviste trabajando, el huésped del enjambre. Adaptado usando esencia primigenia, engendra langostas para matar enemigos. Es un estanque. El primer estanque de engendración existió antes que cualquier nombre. Desde este lugar primordial, los Zerg vieron la luz. En el interior, una esencia se separó en varias. Una devoró a otra y se fortaleció. El primer Zerg. Tendrás tu poder y te perderás. Evoluciona, transfórmate, trasciende. Recomendación: evita estanque. Fluido catalítico arrasará cuerpo de reina. No es suficientemente fuerte. El odio de la reina es muy poderoso. Y si sobrevivo, me transformará.
poderosa que la antigua reina de las cuchillas. Isha, defiende el colmenar y la crisálida hasta que yo esté lista o muerta. Como lo desee. Isha, ¿qué hace un ser primigenio en mi Leviatán? Soy de Haka, el que recolecta, mato, tomo esencia. Me presento ante ti porque siento tu cambio. Todo Zerus lo siente. Todo Zerus le teme y también a ti. Pero tú no me temes, ¿no es cierto, Dejaka? Brillas. Tú traerás más esencia y yo te seguiré. Cuando no lo hagas, no te seguiré. Bueno, he hecho alianzas en peores circunstancias. Muy bien, puedes quedarte. Pero si me traicionas, tomaré tu esencia. Sí. Cadenas genéticas diferentes. Reestructurada de base en adelante. Más fuerte que Reina de las Cuchillas. Secuencias complejas, pero claras. Núcleo completamente diferente. Sí, soy diferente. Soy mi propia maestra. Cuando el artefacto Seinaga me devolvió la forma humana, también me limpió de toda la influencia de Amon. Y gracias a eso, me convertí en algo más poderoso. Debo tomar muestra, estudiar nuevas secuencias. Ni siquiera lo intentes, Avatur. Lo que soy ahora está más allá de tu comprensión. Difícil de admitir. Nueva estructura inentendible. Volveré al trabajo. Siento como si pudiera destruir mundos. Estás a la par de Amon, que una vez supo controlar. Él nunca me controló. Sentí una influencia. Un dejo de algo oscuro, pero que desapareció hace mucho. Amon debe haber muerto antes de que me infestaran. Espero que así sea, porque él realmente podría destruir mundos. Llegó la hora. Confronta a los líderes de manada restantes. Quédate con lo que es de ellos y toma en tus manos el destino de los Zerg. Debes conocer a tus enemigos. Yagdra, un gusano cuyo ácido quema como el fuego. Clyde,
enviaron a sus manadas contra tu enjambre y quedaron vulnerables. Isha, defiende el Leviatán. Yo misma me encargaré de los líderes de la manada. ¡Líder de la manada desbandada! ¡No! ¿Tienes miedo, Yagdra? Sabes que nunca tuviste una oportunidad, ¿no? ¡Tu cambio no significa nada! ¡Derretiré la carne que cubre tus huesos! La retribución será mía. Siento tu fuerza. Valdrá la pena matarte. ¡La sangre valdrá la pena! Soy el enjambre. El enjambre lo conquista todo. ¡Sí! Bienvenidos a su fin. Regrese al sector Coprulu. Aún necesitamos viajar a Carbonis, el antiguo colmenar principal del enjambre en el sector Coprulu. Las facciones Zerg y Terran se disputan el control del planeta. Para reunificar el enjambre, tiene que reconquistar Carbonis. Su primer oponente será la madre de colonia renegada Sagara. Ella no le cederá el control de su colonia sin resistirse. Una de sus madres de colonia, Sagara, se rehúsa a reconocerla como la reina de las cuchillas. Antes de poder reclamar Carbonis a los Terran, tendrá que recuperar su colonia para el enjambre. Actualmente la colonia de Sagara está amontonada en los pantanos ácidos de Carbonis,
donde usted almacenó millones de huevos para usarlos en el futuro. Por la ubicación de su colmenar, parece que Sagara tiene la intención de recolectar la mayor cantidad de huevos posible. Está tratando de formar un ejército. ¿Pero cómo incubará los huevos? Puede colocarlos en un estanque de incubación para acelerar el proceso. Puse nuestro colmenar cerca de uno de esos estanques. Entonces recolectaré suficientes huevos para engendrar un ejército y destruir a Sagara. Tú no eres la reina de las cuchillas. No tienes ningún derecho aquí, traidora. Aléjate de Carbonis antes de que sea tarde. Estos huevos y el enjambre me pertenecen. Solo algunos más. Nuestra conquista continúa. Este mundo es mío. Tengo suficientes huevos. Avatar, infunde el estanque de incubación. Haz que esos huevos eclosionen. Simple. Solución catalítica. Crecimiento acelerado. Ejército listo en unos momentos. Y ahora, recuperaré mi colonia. Soy el enjambre. Mátenla. Solo hice lo que me ordenó mi reina. Alto. Te dije que te rebelaras contra mí. Nos dijo a todas las madres de colonia que fuéramos fuertes, que peleáramos, que conquistáramos. Nos dijo que los Zerg dominan con fuerza de voluntad. Su voluntad es la más fuerte y yo la serviré. Te dejaré vivir, Sagara. Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan. Usted es mi reina. Sagara está aquí para servirle. Dime, Sagara, ¿cómo expulsarías a los Terran de este mundo? Haría desaparecer su fortaleza de la meseta intrépida, pero el único camino hacia allí es a través de la trinchera de huesos. Tenga cuidado, los Terran inundaron nuestros túneles con lava. Estaremos expuestos en la superficie hasta que alcancemos la meseta. Eso no me preocupa. Campo Guerra no tiene idea de a qué se enfrenta. Pero ¿qué hay del artefacto Selnaga? Estará en manos de los Terran todavía. Es posible, pero sé que no está aquí en Carbonis. No será una amenaza. Los Terran no pueden recolectar esencia. No. Desaparecerán. Son más peligrosos de lo que imaginas. Probaré su esencia. Así sabré qué tan peligrosos son. ¿Sabes por qué te gané en combate? Fue más fuerte que yo. No. ¿Más rápida entonces? No. No juegue conmigo, mi reina. Cuénteme su secreto. Habla con Avatar en el foso de evolución. ¿Él me lo dirá? Él te va a transformar. Ve, cuéntame sobre los cambios que le hiciste a Sagara. La plantilla de madre de colonia ya permitía solución de problemas complejos. Aprendizaje, capacidad de controlar colonias y varios objetivos. Ahora, agregado densidad muscular, materia gris expandida. Ahora puede hipotetizar varios escenarios. Flexibilidad cognitiva. Quizá tenga que agregarles esto a todas las futuras madres de colonia. Materia gris extraña considerada innecesaria para papel de madre de colonia en enjambre. Materia extra requiere energía extra. También conduce a mayor independencia. Esto contradice imperativo. Ser no debe presentar peligro al líder de enjambre. Los tiempos cambian. Quiero que mis esbirros sean lo más peligrosos posible. El enjambre vuelve a crecer. Ahora vamos por ti, Campo Guerra. Al quitarte este planeta, le estaré enviando un mensaje a tu emperador. Voy a ir por él. Para llegar a la meseta intrépida, el enjambre tendrá que pasar por la trinchera de huesos. Los Terran nos tirarán con todo lo que tienen.
la trinchera de huesos. Este es el único acceso hacia la fortaleza Terran. Una vez intenté traer a mi colonia a este lugar. Los Terran trajeron sus cruceros de batalla gorgonios desde los cielos. Nos bombardearon una y otra vez. Mi colonia sangró y murió. Y con ella murieron todas las esperanzas de echar a los Terran de Carbonis. Espera, esos son nidos de azotes. Podrían eliminar a un gorgonio. Solo tenemos que despertarlos. Mi reina, simplemente deberíamos atravesar la trinchera y no perder tiempo peleando contra los gorgonios. Si sorprendemos a los Terran, podremos lograrlo con una cantidad aceptable de bajas. Y si no lo logramos, el enjambre morirá. Debes aprender a tener visión, Sagara. Planificación, cálculos, astucia. Podemos usar este tumor de Talo para engendrar un tumor cerca del nido de azotes. Cuando se despierte, el gorgoneo de Campo Guerra será historia. Mi reina, el general Campo Guerra llamó a un gorgonio. Se dirige a nuestro colmenar. Esa nave es gigante. No me sorprende que Campo Guerra no pueda desplegar dos al mismo tiempo en la trinchera. Solo necesita una. Rápido. Expandan el talo a esos nidos de azotes para poder colocar un tumor de talo cerca de ellos. Tenemos un tumor de talo cerca del primer nido de azotes. Despierten. Aniquilen a ese gorgonio. Este es el comienzo del fin, Campo Guerra. El nido de azotes gastó toda su fuerza vital para destruir al gorgoneo. Tenemos más. Coloquen un tumor de talo en el próximo. ¡Muévanse! ¡Comando inaceptable! ¡Retrocedan! ¡Repito! ¡Todas las fuerzas del dominio en la trinchera! ¡Retrocedan! ¡Perdimos el control! ¡Kerrigan! ¡Aquí, Campo Guerra! Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae todo lo que tengas. ¡Trae a tu enjambre completo! No quiero tener que perseguir rezagados después de que te hayamos eliminado. Nos vemos en la meseta intrépida, abuelo. Mi reina, me contactó Kilisa, una madre de colonia. Recibió noticias de sus logros y desea reincorporar su colonia al enjambre. Su colonia es pequeña, pero tiene leviatanes potentes. Kilisa, escúchame. El planeta Mistaf 4 es un núcleo de producción militar del dominio. Lleva a tu colonia a ese lugar y destrúyelo. Hazlo y te ganarás un lugar en el enjambre. Será como usted disponga, mi rey. ¿Por qué estás tan obsesionado con la esencia? Significará la supervivencia. Porque la nueva esencia te da poder. El poder será una trampa. Los líderes de manada lo saben por experiencia. Si no es poder, entonces ¿qué es lo que obtienes de la esencia? La esencia es cambio. El cambio es supervivencia. Si recolectas, vives. Si no, mueres. Su estrategia contra los Terran fue extraña, pero ahora la entiendo. Los cambios de Avatur están dando frutos. ¿Recuerdas lo que te dije en el campo de batalla? Visión es como la astucia. No. La crueldad. Avatur, ve con él. Sus métodos son dolorosos.
Sus métodos harán que entiendas el significado de Visión. ¿Y de...? No hace falta que lea la mente de Campoguerra para saber lo que está planeando. No tiene idea de a qué se enfrenta. Para recuperar el control de Carbonis, debemos destruir la fortaleza Terran. Resistirán con todo lo que tienen. No necesitamos más que sus órdenes, mi reina. Hemos llegado a la fortaleza. Están atrincherados y preparados. No es momento de sutilezas. Vamos a ir tras ellos y los vamos a destruir. Estén donde estén. Prepárense para un lanzamiento nuclear. Lo único que quiero ver de estos bichos son sus cadáveres en llamas. El general Campoguerra está activando su arsenal nuclear. Tenemos que movernos rápido. Sagara, establece un colmenar mientras yo tomo esta oleada e inflijo el mayor dolor posible. ¡Es hora de usar el arsenal nuclear! ¡Mátenlos a todos! Nuestro colmenar apenas sobrevivió a ese ataque, mi reina. Campoguerra nos lanzará más misiles nucleares y su arsenal vuelve a estar en línea. Nuestra única esperanza es entrar en su centro de operaciones tácticas. Una vez dentro, todo terminará. He creado algo que la ayudará a destruir a los Terran. La aberración. Secuencias pobres, pero efectivas. Úselas, mi reina. Tome el control de la base y los Terran aprenderán a temer al enjambre. Vayan y destruyanos a todos, pero dejen al general Campoguerra. Teniente, saque a los heridos de aquí. Estamos cerca. Envíe un equipo hasta su posición. Estoy bien, teniente. Preocúpese por los heridos. Encontraré otra salida. Tengo 3 transbordadores llenos de hombres demasiado heridos como para ser una amenaza para ti. Maridos, padres, tienes que dejar que se vayan. ¿Me entiendes? General, estamos rodeados. No hay salida. Perra, ya ni siquiera eres humana. Nos traicionaste a todos. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿A cuántos inocentes mataste? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Qué pasaría si Reynor pudiera verte ahora? Soy tan poderosa.
Siento como si pudiera ser una amenaza para usted. Escúchame bien, Sagara. Algún día controlarás el enjambre. Si crees que puedes tomarlo ahora, hazlo. Pero la próxima vez que peleemos será hasta la muerte, a todo o nada. Le serviré y aprenderé de usted. Y quizás algún día lideraré el enjambre. Pero no ahora. ¿Y qué lección te enseñé? Visión, mi reina. Me enseñó a tener visión. El enjambre es poderoso, pero el poder no es suficiente para su líder. No vencí a Campo Guerra porque éramos más ni más fuertes. Simplemente yo tuve visión y él no. Lo recordaré, mi reina. ¿Te di alguna vez humanos para que experimentaras? Sí, muy malos. Estructuras primitivas. Adaptación biológica mínima. Soy Terran de origen. Individuo Terran raro, gran potencial psiónico, superó orígenes defectuosos. A partir de ahora, no haremos más experimentos con humanos. Eso me pone contento. Durante la batalla, los Terran lanzaron miles de estos dispositivos al Leviatán. No son armas. Es un comunicador bidireccional. La reina de las cuchillas. Sabía que regresarías a tu verdadera forma. Un monstruo. Ahora harás exactamente lo que yo te diga si Jim Raynor realmente te interesa en algo. Sí. Está vivo. Así que si no mantienes a tu enjambre lejos de mí y de Kor-Hal, morirá. Ese hombre sacrificó todo para devolverte tu humanidad. Y tú lo echaste a perder. Debe de estar bastante disgustado contigo. Sería el primero en querer matarte. No logro percibir a Jim. Si está vivo, nada en todo el universo evitará que lo encuentre. Estamos detectando una señal psiónica extraña. Es de origen Zerg, pero no forma parte del enjambre. Sé que quieres derribar a Menx. Sus soldados alienígenas, los híbridos, son tu mayor amenaza. Si quieres detenerlos, encuéntrame en estas coordenadas. Si el dominio controla híbridos, nuestra invasión a Kor-Hal fracasará. Este laboratorio tiene que desaparecer. Que la contactó, la espera por allí. Dice que la conoce. ¿Quién eres? ¿No me reconoces? Soy Alexei Stukov. Fuimos enemigos. Bueno, ahora parece que los dos somos Zerg. Exacto, y ahora compartimos una meta: la destrucción de este laboratorio. Aquí es donde Menx crea los híbridos. Combina ADN Protoss y Zerg para crear criaturas monstruosas de un poder inmenso. Entonces destruiremos este complejo juntos. El Terran infestado. Nunca he visto su apariencia. Es poderoso, pero cerrado. ¿De dónde es? Stukov es de la Tierra. Hace pocos años enviaron una fuerza invasora aquí. Lo recuerdo. Yo los destruí. ¿Cómo debe ser? Creí que Stukov había muerto. Oí informes de que lo habían resucitado, que lo habían infestado y que después lo habían curado. Si ha estado cautivo aquí todos estos años, cualquier cosa es posible. La entrada principal de la plataforma de Skygear está muy bien defendida. Debemos desalojar esta fuerza del dominio antes de poder irrumpir en el laboratorio. Thank you.
Este ascensor es la única entrada a los laboratorios. También es la segunda ubicación mejor defendida del espacio del dominio. Así que tienen muchos marines. Usaremos sus propias tropas contra ellos. Traigan a mis infestadores. Vamos a implantar virófagas en estos cuarteles. Cuando hayan infestado a los Terran dentro, los usaré para asegurar la zona de aterrizaje. La controlaremos antes de que el dominio pueda reaccionar. Los infestadores pueden seguir adelante. La virófaga infestará las edificaciones aledañas. Quiero el control de esa Banshee. Los Zerg están infestando el complejo. ¡Liberen el gas! El gas está destruyendo a los Terran infestados, mi reina. Podemos seguir infestándolos. Se están matando entre ellos. Guerra química. Mecanismo de entrega eficiente. Gas inestable. Una vez que se acaben las reservas del dominio, se necesitará tiempo para sintetizar más. Y ahí es cuando reanudaremos nuestro ataque. Hasta ese momento, nos mantendremos en esta posición y defenderemos a las virófagas. Está listo para ingresar al laboratorio cuando usted lo ordene. Excelente. Es hora de descubrir qué hay dentro. Me contactó otra madre de colonia. Reload ha mantenido a su gran colonia fuera del conflicto. Está impresionada con usted y desea reincorporar su colonia al enjambre. Madre de colonia Reload, escúchame. Lleva tu colonia a Hontur 2. En ese lugar el dominio fabrica sus nuevas naves. Destruye ese mundo en nombre del enjambre. Así se hará, mi reina. Este lugar está muy alejado de todo, pero está protegido como si fuera la misma Korhal. Los Terran deben valorar muchísimo lo que yace dentro. Pero tecnología tan avanzada. Los ingenieros de Mengs no pudieron haberlo hecho. Quizá reciban ayuda de algo más grande que ellos mismos. Para encontrar la respuesta, tendremos que entrar. ¿No estás impresionado? Los Zerg primigenios no podrían construir algo así. No necesito un muro. Evolucionaré una armadura. No necesito armas. Evolucionaré garras. Los creadores de herramientas pueden crear algo más poderoso que tu armadura y tus garras. Sus herramientas no se modifican. Yo recolecto, yo cambio. La vanguardia de tu enjambre tiene el control de la entrada del laboratorio. Los híbridos esperan dentro. Mandémonos al infierno. Que sea rápido. Tengo una batalla que comandar. Cuidado con el ser a cargo del laboratorio. El Dr. Narud es un antiguo cambiaformas que ha tenido muchos rostros en todos estos años. Él me hizo lo que soy. Así que no es un Terran. Protoss. No puede ser Zerg. Me daría cuenta. Ninguno de esos. Es el sirviente de un Zelnaga antiguo llamado Amon. Me dijeron en Zelos que Amon está muerto. Su creación aún vive. Narud es el ser más peligroso que hayas conocido. Y lo enfrentarás ahí dentro. Estamos dentro.
Este laboratorio alberga la culminación de las investigaciones de Narud. Los híbridos son el arma más potente de la guerra final. Los híbridos se están despertando. ¿Qué te está pasando? Me está atacando con energía psiónica. Me está absorbiendo. Mantente firme. Debes destruir a los híbridos o será el fin de todos nosotros. Llegó el momento, Carrigan. Mátalos y el laboratorio será nuestro. Hagamos las paces. Habla. Ya no hay más señales híbridas en este nivel. Haz que el enjambre inunde los niveles inferiores. Maten a todos los que se crucen en nuestro camino. Narud trama algo. Y quiero saber qué. Tuve contacto con la mente de Narud. Percibí su devoción a Amon. Narud ha estado tratando de resucitar a su maestro durante milenios. Tiene sentido. El eterno conflicto entre los Protoss y los Zerg, los híbridos. Todo forma parte de un plan para resucitar a Amon. A menos que lo detengamos. Este ser que está en el laboratorio, Narud, se está protegiendo de mí, pero de todos modos puedo percibir su poder. Cuénteme. No se parece a nada de lo que haya enfrentado antes. Pero destruyó al ancestral. Capturó el poder de todos Eros. Es algo nacido del vacío, frío y vacuo, pero tan poderoso que duele. Los híbridos. Su esencia es poderosa, pero no puedo recolectarla. Narud los creó. ¿Crees que él te traerá más esencia si lo sigues? Él sirve a un amo que devorará toda la esencia. ¿Te refieres a Amon? Creo que está muerto. Y voy a asegurarme de que continúe así. Si vive, toda la esencia desaparecerá. El cambio se detendrá. Pelearé. Eres una criatura única en el enjambre. ¿De dónde proviene tu esencia? Mente Suprema me engendró de varias especies. Enjambre de un integrante. ¿Qué hiciste después de que la Mente Suprema murió? Vagué por los túneles de Carbonis, sin destino, salvaje. Reina de las Cuchillas me encontró, me volvió a convertir en Zerg. ¿No eres Zerg, a menos que estés bajo el control de otro? Sin voluntad arrolladora, soy bestia, menos. Narud es una criatura ancestral de gran poder. Te espera en las entrañas de este lugar. Uno de los dos morirá. Asegúrate de que sea ese hijo de puta. ¡Ha penetrado el santuario! Protoss. Narud ha mantenido a estos Saldarin en reserva. Son sus mejores tropas. La batalla final se aproxima. Una pena. Este ultralisco podría haber sido útil. Organismos Tukov no entiende. Muerte irrelevante. Solo importa esencia. Ultralisco reconstituido. Expresión máxima de evolución de enjambre. Tenemos que asegurar una ubicación para nuestro colmenar. Después, nos encargaremos de Narud. ¿Por qué Narud habrá construido este laboratorio encima de un templo Zelnaga? No sabes nada de los Zelnaga. Narud.
está enviando una zona muerta hacia ti. Si te alcanza, morirás. Estos templos están amplificando su poder. Stukov, dirígete a los templos y desactívalos. Creí que nunca me lo pedirías. No hay necesidad de formalidades. Un pedido razonable. No, no puede ser. Tus templos ya no te sirven. Lo logramos. La zona muerta ha debilitado a Narud y lo ha hecho vulnerable. Aún así, es el ser más poderoso con el que me he enfrentado. ¿Quieras matarlo? Enfréntame, Narud. Es el fin. Es solo el comienzo. Amon lo susurró desde las estrellas. Él te contó de su regreso. Te contó sobre la ruina, sobre la extinción, el fin de todas las cosas. Tu dios murió y nunca regresará. ¿Eso es lo que crees? No. Sara. No eres él. Mi reina, ¿puede escucharme? Estoy viva. Apenas. La trajimos al Leviatán. Ahora descanse. Controlaré al enjambre hasta que se recupere. ¿Por qué no intentas quedarme con el enjambre? Porque todavía tengo mucho que aprender de usted, mi reina. Suficiente.
Está sanando, pero ahora debe descansar. Narud murió y el laboratorio de híbridos está destruido. Soy el último cabo suelto. Supongo que ahora me vas a matar. Si quieres irte, no te detendré. ¿A dónde puedo ir? ¿Mitad hombre, mitad zerg, un monstruo? Entiendo. Créeme. Quédate con el enjambre y quizá el camino se te haga más claro. Al menos será interesante. Isha, despega el Leviatán. Nos vamos. Kerrigan, ¿viste algo en ese laboratorio? ¿En la mente de Narud? Vi a Amon. Es más viejo que el universo. Su poder supera mi comprensión. Y ahora está vivo otra vez. Entonces caerá ante el enjambre como todos los demás. Ni siquiera sabemos dónde está. Tenemos que prepararnos para su llegada. Pero antes tengo que poner algunas cosas en orden. Cuando usted lo ordene, introduciremos el Leviatán en espacio del dominio y comenzaremos a buscar la nave Terran Hyperion. ¿Quiere su ayuda para encontrar al Terran Jim Raynor? Valerian, estamos detectando una especie de lectura. Advertencia, onda psiónica detectada. Escala inclasificable. Kerrigan, ¿qué te pasó? ¿Cómo? No hay tiempo. Escuchen atentamente. Jim está vivo y no puedo encontrarlo. Pero ustedes sí pueden. Hackeen la red del dominio y descubran dónde lo tienen prisionero. ¿Cómo podemos confiar en ella? Valerian, si existe la más mínima posibilidad de que Jim esté vivo, voy a buscarlo. Hackear la red restringida del dominio va a ser muy difícil. Solo un hombre puede hackear esa red. El coronel Orlan. Y está capturado bajo el mando de... Mirahan. ¿La líder mercenaria? ¿No es tu amiga? No exactamente. Es complicado. Simplemente terminemos con esto. Encuéntralo, Matt. Se lo debemos. Cuando veo las estrellas así, pienso en la Tierra. Recuerdo sus colinas verdes. No puedes volver. Lo sé. Ya no tengo lugar en la Tierra. Me refiero a que no te lo voy a permitir. El gobierno de la Tierra notaría tu regreso. Es posible que piensen hacer otra expedición a este pequeño rincón del espacio. Volverán algún día, ya sabes. Lo sé. Y estaré preparada. Para hackear la red restringida del dominio necesitamos al mejor experto en descifrado, el coronel Orlan. Por desgracia, Mirahan lo tiene cautivo. Es una de las líderes mercenarias más perversas y dementes que existen. Mirahan, habla el príncipe Valerian. ¿Me copias? Por supuesto, princesita. Sé que estás trabajando con Matthew. Déjame hablar con él, por favor. No olvides quién eres, mercenaria. Hola, Mira. Matthew, nunca me escribes, no me llamas. Casi pensaría que no te importo. Estoy aquí para pedirte ayuda. Tienes al coronel Orlan y nosotros lo necesitamos. Es el único hombre que puede hackear la encriptación de red del dominio. Me encantaría ayudar. Solo necesito la autorización de James Raynor. Jim no está aquí ahora. Entonces no voy a poder entregarte al coronel Orlan. Mira, necesitamos a Orlan para rescatar a Jim. Entrégalo de una vez. Lo único que tiene un mercenario es su reputación, querido. No cederé mi prisionero a nadie más que al cliente. Ni siquiera a alguien con tu belleza demoníaca y tu intensidad perturbadora. Lo siento. Podríamos destruir sus operaciones en este campo de asteroides. Eso llamará su atención. Tendremos que dañar su estación espacial principal. No lo va a hacer fácil. Tenemos que establecer nuestra propia base. Una de las estaciones de la flota de Mira está cerca. Podemos eliminarlos y establecer nuestra propia estación. ¡Muévela! Buen trabajo. Podemos reciclar esta base y hacer que construya casas automatizados para nosotros. Cada vez que arme una flota, la enviará contra las tropas de Mira. ¿No podemos hablarlo con ella? Aquí las cosas no funcionan así, Valerian.
¡Ey! ¡Minas magnéticas! ¡Esas bebitas son una maravilla! Van hacia ti en línea recta, así que puedes esquivarlas o puedes usar el salto para salirse de su camino. Curso establecido. Ríndete ya, Matthew. Te voy a tratar bien, te lo prometo. Eso es lo que me asusta. No pongas a prueba mi paciencia, Matthew. Tú te lo buscaste, mira. Yo no quería recurrir a la violencia. Objetivo recibido. ¡Basta! ¡Basta! Tú ganas, Matthew. Destruiste mi base y capturaste mi corazón una vez más. ¡Qué mujer extraña! Por favor, ¿podemos tomar al coronel Orlan e irnos? ¿Ahora mismo? Te enviaré ese sujeto miserable en un transportador. Ustedes están todos locos. ¿Por qué los voy a ayudar? Podríamos enviarte de regreso con Mirahan. Dime lo que necesitan. Tendré que reconstruir a los merodeadores de Mira gracias a ti, Matthew. Pero te volveré a ver. No muy pronto, espero. Y yo que pensaba que la política del dominio era cruel. ¿Has encontrado algo? El coronel Orlan está hackeando la red del dominio. Dile que tiene una hora. No lo haré, Kerrigan. Es más de lo que puedes controlar. No lo hagas más difícil. Si el dominio nos detecta, trasladarán a Jim o lo matarán. No me arriesgaré al fracaso por tu impaciencia. Ahórrate las amenazas. Has madurado mucho desde Umoja. Los Zerg no son los únicos que se adaptan. Muy bien. Esperaré a que tu experto haga su trabajo. La madre de Colonia Nactul se contactó con nosotros. Habla en nombre de todas las otras madres de Colonia que no están bajo su control. Perciben su poder y desean volver al enjambre. Madres de Colonia, escúchenme. Les estoy enviando la ubicación de nuestros enemigos en todo el sector. Destrúyanlos. Quemen sus fortalezas en mi nombre. Y así lograrán ser uno con el enjambre. ¡Lo haremos, mi reina! El enjambre estará completo con su regreso. Su victoria está muy cerca. No habrá esencia aquí. Si no hay esencia, no puedo recolectarla. Estamos aquí porque nuestra reina lo ordenó. No te atrevas a cuestionarla. Yo sigo a la esencia. Tienes que aprender a obedecer, primigenio. Ven aquí, sí. Recolectaré tu esencia ahora mismo. ¡Basta! Sagara, no hables por mí. Dejaka, no recolectes esencia de mi enjambre. Es hora de ponerme en contacto con Valyrian y Horner. Tengo que saber dónde está Jim. Kerrigan, lo encontramos. ¿Dónde? Lo tienen cautivo en el Moros. Una nave prisión móvil que salta una vez por hora a un grupo aleatorio de coordenadas. Es imposible predecir hacia dónde van a saltar. Van a tener que reabastecerse. Exactamente. Sabemos que la nave va a estar en la estación Atlas durante 32 minutos mañana. Atlas enviará una nave cisterna al Moros, pero cuando la carga de combustible haya terminado, se irá. Nuestro socio Tosh se ofreció no, para infiltrarse. Ya han hecho su parte. Yo misma me encargaré de esto. Ten cuidado, Kerrigan. Este lugar hace que Nueva Folsom parezca un jardín de infantes. Nuestros sensores te están rastreando. Te brindaré toda la información táctica posible. Ten cuidado, Kerrigan. Seguramente mi padre ya ha tomado todas las precauciones para que nadie llegue al comandante Raynor. No está preparado para enfrentarse a mí. ¡Esto no está sucediendo! ¡Destruyan la conexión! ¡Desháganse de la cubierta de la prisión! ¡Ya lo oyeron! ¡Dispárenle! ¡Liberemos a los prisioneros! La conexión con todo. Es... Reina se escucha. Sí.
pensé que serías tan tonta de venir aquí. Y ahora, tus acciones van a ocasionar la muerte de todos estos hombres valientes. ¿Qué acaba de decir? Son todos héroes dispuestos a sacrificar sus vidas para terminar con tu existencia miserable. Tú y James Raynor pueden arder juntos. Kerrigan, el puente de mando acaba de explotar. El muro se está cayéndose a pedazos. Tienes que salvar a Jim. Nos queda poco tiempo. ¡Suficiente! ¡Si vamos a morir, esos bichos horrendos vienen con nosotros! Habla. Zagar, haz que el Leviatán estabilice esta sección de la nave. Listo. Resiste, Jim. Estoy muy cerca. Díselo a Phoenix. Díselo a los millones que masacraste. Juraste que matarías a la reina de las cuchillas. Tú fuiste el único que creyó en mí. ¿Todavía crees en mí? Te amo, Jim. No lo olvides nunca. Se acabó. Jim está bien. Está en el centro médico, pero no creo que quiera hablar con nadie. Estoy aquí para hablar contigo, Valerian. ¿Sabes que voy a ir a Corgel, verdad? Sí, lo sé. ¿Planeas matar a mi padre? Se lo tiene merecido desde hace mucho tiempo. Necesito saber de qué lado estás. Estoy con mi gente. Ya he aceptado que mi padre no tiene salvación y que hay que alejarlo del poder. Me alegro de que nos entendamos. Informa a las madres de la colonia que el próximo destino del enjambre es Korhal. Al fin, Menx pagará por sus crímenes. Voy a ir a Korhal. Llegó el momento. ¿Por qué nos dices esto, Kerrigan? Habrá ruina, destrucción. Millones de personas podrían morir en el caos. Valerian, tu gente necesitará un líder. Tienes razón, Kerrigan. Y si yo voy a ser ese líder, tengo que pedirte solo una cosa. Lleva a tu enjambre a las afueras de la ciudad. Eso nos dará tiempo para evacuar. Korhal será la batalla más difícil de mi vida. Y me pides que la haga aún más dura. Así es. Estaba equivocada sobre ti, Valerian. No eres como tu padre. Tienes tu oportunidad, Valerian. Aprovéchala al máximo. Percibo una frecuencia amplia que emana del Palacio de Augusto Grado.
Sí, yo también la percibo. Puedo oír. Fuerza del dominio, soy su emperador, Arturus Menx. El enjambre Zerg está atacando Korval. Destruyeron nuestro laboratorio de armas especiales y nuestras defensas. Todas las flotas que me estén escuchando, vuelvan a Korval. Están atacando el centro del poder de los humanos. ¡Vuelvan! ¡Defiendan su hogar! Estás atrapado como una rata en una jaula. ¿No es cierto, Arturus? Nunca había visto tantos Terran. Están replegando todo para defender este mundo. Sus defensas orbitales matarán a millones de los nuestros antes de que pisemos tierra. Los Terran no tienen posibilidades. Somos innumerables. Somos el enjambre. El enjambre está combatiendo con las defensas orbitales de Korhal. Estamos listos para iniciar la invasión de la superficie. Mi reina, sus leviatanes están en posición. Libera al enjambre. Al principio, perderemos una cantidad innumerable de cápsulas de inserción. Estamos enviando millones, incluso si unos pocos logran sobrevivir. Será más que suficiente para sacar estas defensas orbitales del suelo. Atravesó la red de defensas orbitales. ¡Zerg! ¡Disparen! Las fuerzas terrestres del dominio aseguraron esta área. Nuestros lanzadores de bilis no sobrevivirán sin apoyo. Yo misma voy a encargarme de esto. Envía todas las cápsulas de inserción. Deben quedar concentradas en esta región. Avísame cuando una atraviese las defensas. Me aseguraré de que el lanzador sobreviva. Transmisión entrante. Cometiste un grave error al poner un pie en mi mundo, Kerrigan. Te mandaré a ti y a tu enjambre de vuelta al infierno de donde salieron. Los cañones de defensa de Portal han sido destruidos. El enjambre se está agrupando en la superficie. Destruyan las bases del dominio. Háganlos entrar en la ciudad. El dominio se retiran en todo el frente. Isha, haz que mis madres de colonia desplieguen a sus fuerzas. Sagara, lleva a tu colonia bien adentro de la ciudad. Pónganse en posición para atacar el palacio. Sí. Llegó el momento de destronar al emperador. Su venganza está cerca. Nada puede detenerla. No subestimes a Menx. Es el enemigo más astuto con el cual nos hayamos enfrentado. Si muero, deberás retirar al enjambre de Korhal. Huir, esa no es la forma de actuar de los Zerg. Pero es mi voluntad. Obedecerás mis órdenes y usarás el enjambre para buscar a nuestro verdadero enemigo. Encuentra a Amon y destrúyelo antes de que pueda esclavizar al enjambre otra vez. Como lo desee. Sus colonias están listas, mi reina. La invasión de Augusto Grado comenzará en cuanto lo ordene. Kerrigan, observa todo lo que has hecho. Miles de muertos, todo por tu venganza. La sangre está en tus manos, Arturus. Has sido el artífice de todo esto. He hecho cosas grandiosas y terribles, es cierto. Y las volvería a hacer para proteger a la humanidad de monstruos como tú. Usas las palabras como armas, Arturus. Pero las palabras no pueden salvarte ahora. Oh, tengo otras armas. Solo quería decir adiós, Kerrigan. Las colonias periféricas mueren de a miles.
Los Terran desplegaron un destructor psiónico que corrompe nuestra mente de colmena y nos despedaza. El campo matará a cualquier Zerg que lo atraviese. Entendido. Escúchenme todos. El dominio atacará en cualquier momento. Una distracción para que no nos encarguemos del destructor psiónico. Sí, y vamos a hacerles creer que estamos distraídos. Sagara, tú tienes al enjambre, controla el medio. Stukov, toma una fuerza y protege sus flancos. Dejaka, llegó tu hora. El dispositivo usa la conexión psiónica que ustedes comparten. Pero yo no la tengo. No la necesitaré. Exactamente. Prepara a tu manada. Veamos qué puede hacer tu destructor psiónico, Mensk. Va a destrozar al enjambre. Tenemos que desactivar este campo ya mismo. Dejaka, este es el núcleo central del destructor psiónico. Lo desactivaremos de forma permanente. El destructor psiónico usa enlaces de energía para extender su alcance. Si los deshabilitas, el campo se apagará temporalmente. Este campo no es una amenaza para mí. Destruiré el enlace de energía yo mismo. Cuando el campo esté desactivado, comandaré al enjambre y destruiré sus defensas. Entonces, es hora de actuar. Recolectaré. ¿Qué es esa criatura? Cambiaré. Debo irme. Reuniré a mi manada. Regresaremos y destruiremos el próximo enlace de energía. El campo del destructor está desactivado. Preparen un colmenar para el combate. El destructor psiónico está desviando energía. El campo se reactivará en breve. Manténme al tanto de su progreso, Isha. Por el momento destruiré al dominio. Límite. Nos adaptamos. Este mundo es... Kerrigan, tú y tu enjambre dejarán de ser una amenaza para la humanidad a partir de hoy. Dejaka, activaron el campo otra vez. Replegué el enjambre. Ahora es tu turno. Mi manada está lista, con ansias de destruir el enlace de energía. Mi misión está cumplida. Regresaré. Solo queda un enlace de energía. ¡Destrúyelo! Destruiremos su arma otra vez, Terran. Venimos por su enlace de energía. Engendros, ha llegado su hora. Recolecten su esencia. Está cumplida. Regresaré. El campo del destructor psiónico está destruido. No descansaremos hasta que ese núcleo central esté destruido. ¡Fuerzas! ¡Ataquen ahora mismo! ¡Por el enjambre! Lo logramos. El destructor psiónico ya no existe. Sagara, infórmame. Estamos empujando al dominio hacia el sector imperial. Este era tu último truco, Mensk. No fue muy bueno.
Enjambre evolucionó en arma poderosa. Mejor líder. ¿Mejor? Avatar, todo lo que le hice al enjambre fue en pos de mi propia venganza. Reina determina propósito. Cuando cambia propósito, cambia enjambre. Esta, nuestra función. ¿Sabes, Avatar? A veces no eres tan malo. Poco clara. Has sido de gran ayuda, Dejaka. Recolecto mucha esencia al seguirte. Me agrada oír eso. Todavía te necesito en mi enjambre. La esencia sigue fluyendo. Y yo todavía cambio. Seguiré a tu lado. Suficiente. Llegó la hora de actuar. El arma Terra ha sido destruida. Su enjambre está listo para moverse. Solamente quedan las defensas del palacio. El sector noreste está despejado. Estamos retrasados en el corredor este. Es hora, Valerian. La evacuación aún no terminó. No puedo esperar más. Prométeme que evitarás los centros civiles. No puedo hacer eso. Arturus notaría ese patrón en mis movimientos y lo usaría en mi contra. Entonces morirán millones. Muy bien. Mantente fuera de mi camino y veré qué puedo hacer. Esa nave me resulta conocida. ¿Jim? Terminemos el trabajo. No pensé que volverías. Los dos estamos atados a lo que pase hoy aquí. Sea lo que sea, lo haremos juntos. Jim. Gracias. Agradéceme más tarde. Llegó la hora de que te conviertas en guerrera. Las fuerzas están siendo atacadas. Reina. Escuadrón Furia Celestial, destruyan al Hyperion. Viene una flota bastante grande. Nos vendría bien un poco de ayuda. Estuco, el camino está libre. Entendido. Terminemos con esto. Sería que escuches. Nos adaptamos. ¿Y ahora qué? La retribución será mía. Nuestras fuerzas están... ¡Escuadrón Alfa! ¡Destruyan esa nave detestable! Cruceros de batalla en camino. Creo que voy a necesitar tu ayuda, Sara. Nos adaptamos. Hagamos el pase. El camino está libre, Sagara. Mueve a tus tropas hacia el sector. Será un placer, mi reina. Están siendo atacadas. Nuestros aliados están combatiendo. Habla. El camino está libre de defensores. Dejaka, envía a tu manada hacia la ciudad. Sí, nos daremos un festín con su esencia. ¿Sí? Los aliados están combatiendo.
Después de conquistar tu reina, y ahora que sí, la retribución. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Habla. Es hora. Los aliados están combatiendo. Vaya, la retribución. Tu reina, y ahora que. Es hora. Habla. La retribución. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. El dominio del hombre es más fuerte que tú. Ya veremos cómo el viento esparce tus cenizas. Habla. Y ahora. Habla. Tienes tu reina de ti ahora. La retribución es hora. Y ahora. Habla. Tu reina te escucha. Sagara, toma el mando. Tengo una cita con el emperador. Larga vida a la reina. Te estaba esperando. Me sorprende que no hayas intentado escapar. ¿Escapar? Querida, creo que no has entendido nada. Realmente, pensaste que iba a tener a un animal como tú cerca, sin una póliza de seguro. Sin dudas, eres mi peor fracaso. Ahora, al fin, morirás. Cambio de planes. Nunca podrás sufrir lo suficiente para compensar todas las vidas que arruinaste, Arturus. Te convertí en un monstruo. Nos convertiste a todos en monstruos.
Gracias, Jim. Por todo. Fue un placer, querida. Siempre lo fue. Soy el enjambre.